Estamos acá en la Feria del Libro de los Molles, una feria que organizamos junto a la Biblia de los Molles, que ven acá atrás mío, un maravilloso espacio llevado adelante con el trabajo voluntario de muchísima gente. Esto es cada 15, tenemos temas propios en inglés, rock, blues, funk. Mezcladito. Inaugurando la muestra Nueve Altares, una idea que surgió en el mes de, para el mes de marzo, de la mujer y la memoria. Nos pareció que, bueno, que lo ideal era convocar a otras mujeres que manejen otro tipo de lenguajes y armar y trabajar dentro del concepto de altares como un espacio sagrado, creativo, que cada una pueda expresar su lenguaje desde las letras, desde la tierra, desde lo visual. Estamos acá en la Feria del Libro de los Molles, una feria que organizamos junto a la Biblia de los Molles, que ven acá atrás mío, un maravilloso espacio llevado adelante con el trabajo voluntario de muchísima gente. Bueno, hace varios meses que estamos organizando la feria, recibimos el apoyo del programa de apoyo a ferias del libro del Ministerio de Cultura y bueno, gracias a eso pudimos también convocar a editores y autores de otras zonas y cubrirles los viáticos y el alojamiento, lo cual es una maravilla. Así que ha venido gente de San Luis, de Tras la Sierra, de Agua de Oro, de San Marcos. Bueno, hay un montón de editoriales independientes, hay autores que se han autoeditado, hay encuadernación. Y bueno, además de la feria en sí misma, un montón de actividades, talleres. La feria es 2 días, hoy ya estamos en el segundo. Ha habido talleres, presentaciones de libros, música en vivo. Y hoy el cierre de todo va a ser la Copa de Campeones del Slam Los Molles, que el Slam es un torneo de poesía oral que se lleva adelante en 15 provincias del país y en todo el mundo. Así que hoy compiten todas las personas que salieron campeonas en Los Molles a lo largo de este año y del año pasado. Y quien gane hoy va a representar a Los Molles en la Copa Nacional, que es el 13 de agosto online. Así que mucha expectativa con el Slam. Tres pinos reverdecen en un desierto y cosechan la envidia de las camelias. Un perro epígono de la desesperanza llora la sombra lunar de un mochuelo. Y llueve en las cercanías de un pórtico, y llueven balas, y nieva un plomo. El candor fallece en el desierto, donde florecen las ninfas, donde se viste la niebla. La endereza luce mi carne, arrojada al abrigo del soportal, un poco afuera, un poco adentro. Y una riada devora el alba. Siempre que me besó la muerte le di la mejilla, mas su tesura gotea desde las altas oquedades, deslizando su ventura a través de mis rulos. Su tacto tiene tanta memoria. Hay mucha poesía, la verdad, eso está buenísimo. Hay narrativa, hay algunos stands específicos más de literatura infantil. Hay mucha bibliodiversidad, o sea, hay libros plegados, origami, encuadernados artesanalmente, hay tapa dura, tapa blanda, hay como muchos dispositivos de lectura distintos que están buenísimos para explorar. Y bueno, eso, muchos autores locales o de la región, que fue un poco lo que quisimos priorizar, ¿no? Que sea una feria que muestre un poco lo que se edita acá en la región. La intención es que esta sea la primera y que también, viendo el éxito, también podamos conseguir capaz más apoyo para que el trabajo sea, bueno, más fácil de sostener a lo largo del tiempo, ¿no? Y que se pueda hacer, quien dice, una vez al año, una cosa así, no estaría nada mal. La Biblia de los Molles fue como el núcleo ahí que puso la gestión.
De todo, digamos, la comunicación, tanto con el apoyo que se recibió, como con, bueno, conseguimos que varios cabañeros aporten cabañas para el alojamiento. Ahí nos estuvo ayudando, bueno, la Secretaría de Turismo de acá de Los Molles, Laura. Y bueno, la Biblia es el espacio, es como el corazón cultural de este pueblo, me parece. Y la verdad que está llevado adelante por gente que... Eso, que labura de manera voluntaria porque le interesa que exista el espacio como tal, lo cual me parece un acto muy maravilloso. Y bueno, es como que acá la Biblia se hace el slam de Los Molles, como que suceden muchas actividades, así que está bueno, es como el corazón del asunto. La esperanza. ¿Es un sueño? No lo sé. Me abrazo al vacío, tormentas de espinos borran mis huellas, el miedo paraliza vivas geometrías, se detienen entre las arrugas del mar, y sé que no estoy sola, se detienen entre las arrugas del mar. Alguien me sujeta, quizás verdes veleros mecen el dolor de mi sombra. Una vieja voz se aleja de mi cobarde existencia. Cada 15 tenemos temas propios en inglés, rock, blues, funk. Mezcladito. Un poco de todo. Sí. Es un poquito de todo. Siguiendo algunas bandas también de afuera que escuchamos, lo que tratamos de hacer es rock y divertirnos. Uh-huh. Guitarrista Martín Pello. No, los apellidos no se dicen. Martín Pello con Pello. Mariel Bravo en la voz. Edu Avisei en guitarra también. Avisei. Árabe. Alexis Agüero en batería. Juntamos con Andrés a tirar ideas, va saliendo la música. Al principio las letras eran mías en español y le quisimos dar otra onda a la banda, que el inglés es más musical, ¿no? Es más, tiene otra melodía, sí. Entonces empezamos a pasar las letras al inglés. No somos buenos. Contratamos. No, y ahí me terminé incorporando yo, que soy profe de inglés. Nos faltaba una. Y cantante. O sea, fue como bingo. Sí. Y además, mucha creatividad. Ella empezó a meterle letra a toda la música que teníamos. Claro.
Así que... Sí, por ahí habíamos arrancado con tres temas de Edu que los había hecho en inglés. Bueno, fueron modificados por mí, muchos. Y después, bueno, nada, empezó a ser como una lluvia de temas desde la música y, bueno, y sí, y la composición en inglés. Nuestro nombre en realidad también tiene que ver con un poco nuestra identidad también, ¿no? Que es, somos relajados, pero al mismo tiempo muy concienzudos de lo que hacemos. Qué buena palabra. ¿Viste? Está bueno. Sí. Por eso es profe. Entonces, lo puede decir, pero... Entonces, bueno, cada 15 es esto, ¿no? Poder tener el tiempo para repensar lo que salió en cada ensayo y cada uno van a ver que le da un toque particular, cuantos arreglos a cada parte de los temas. Entonces, esto se logra cada 15, porque si lo hiciéramos... Todo el tiempo, sí, estaríamos abrumados de lo que sale y de esta manera está muy pensado todo. Canal 13. Bien nuestro. Claudia Rolando, Flora Costa, acá inaugurando la muestra Nueve Altares, una idea que surgió para el mes de marzo de la mujer y la memoria. Nos pareció que, bueno, que lo ideal era convocar a otras mujeres que manejen otro tipo de lenguajes y armar y trabajar dentro del concepto de altares como un espacio sagrado, creativo, que cada una pueda expresar su lenguaje desde las letras, desde la tierra, desde lo visual. La diversidad de los altares es muy interesante. Lo pensamos como un espacio simbólico que nos remite a lo profundo, ¿no? A nuestros interiores. Así que cada una lo expresó de una manera diferente, ¿no? Su concepto de altar. Mi altar es la relación cotidiana con la tierra, con el monte, con todo lo que da la chacra en la cual vivo y la comunicación siempre que existe entre el arriba y el abajo y las plantas que son las que comunican. Se llama Gracias Pacha porque no puedo dejar de agradecer todos los días más que el alimento y la maravilla de él. Existir en un lugar en el cual crecen algunas de estas infinidades de plantas. Me parece que todos, de alguna manera, tenemos una visión artística diferente de lo que implica un altar y la conexión del ser humano con lo que nos trasciende. Bueno, mi altar
representa lo que tiene que ver con mi identidad, con lo que fue la construcción de mi identidad. Entonces quise presentarlo con elementos que tienen que ver con eso, con imágenes intervenidas de mujeres afrodescendientes, y la idea era enaltecer su belleza y darles, devolverles un poco lo que fue el paso en esta vida, ¿no? Devolverles un poco esa dignidad que quizás en momentos de esclavitud perdieron. Entonces, más que nada es representar eso a la mujer afrodescendiente, a las raíces afros y bueno, también un poco representado lo que es el agua, también el mar, la diosa del mar, que es Iemanjá. Y bueno, por supuesto también hay varias imágenes que tienen que ver con el arte, con la danza, que es a lo que me dedico y que me parecía también que es muy importante que esté representado. Propuesta súper interesante de poder unirnos todas con la diversidad que cada una trae. Es muy enriquecedor y bueno, también es una manera de agradecer lo que tiene que ver con nuestra feminidad. El altar que levanté, porque a veces se dice levantar un altar, pero yo siento que uno lo levanta y lo ancla también, porque un altar es una conexión entre el cielo y la tierra, no es una comunicación, es el lugar donde uno se detiene a honrar algo que es cotidiano. El agua la usamos todos los días, pero a veces no tomamos conciencia de la dimensión del agua como dador de vida, ¿no? En el útero acuático de la mujer nace la vida vino del agua y el agua es todo, todo, todo. Entonces, cuando fue esta convocatoria de hacer el altar, sentí que el agua era como, tenía mucho que ver también con la energía femenina, que así como está la energía femenina, también así estamos como relacionándonos con el agua. La usamos y a veces eso, bueno, no tomamos conciencia de lo que significa y de toda la dimensión que tiene el agua para el ser humano y para la vida en general. Y bueno, entonces ahí este altar, puse una tinaja que de a poco varios van a ir trayendo agua y la vamos a ir llenando entre todos. Y puse este telar que es como el agua de lluvia que va cayendo. Bueno, estuve mucho yendo al arroyo, busqué las cortaderas, conectando con toda la vida que hay alrededor del agua y sabiendo que nosotros somos 80% de agua y que, bueno, el agua está ahí para cantarnos. Acá hay una tortuga, esta tortuga que es una tortuga que hice de una tortuga de mar, que nos viene a contar que si bien a este planeta lo llamamos el planeta Tierra, es un planeta agua también. Y bueno, suena así, mira. Mi nombre es Cristina, 1, 2, 3 ya, y este es el altar Curuzú Ara, o retrato imaginario de mi abuela, que era de Paraguay, y que cada 3 de mayo en realidad es una tradición que todas las personas en la casa de un vecino llevan las cruces de sus ancestros, las limpian o les cambian los paños o renuevan la decoración de los nichos y se recuerdan a los ancestros. Durante todo el día se reza y es un lugar que está lleno de chipá y de rosarios de maní, que son como alimentos muy paraguayos. Así que están en este altar también en el chipá, con las letras de Curuzuara. Y bueno, y mi abuela, yo no la conocí, pero hice este retrato imaginario de ella para traerla un poco al presente. Todas las obras son sumamente femeninas, que está bueno como encontrarnos y ver qué hace la otra, compartir entre nosotras, que es lo más enriquecedor para mí. Así que súper contenta con la muestra.
respecto a esta convocatoria para pensar los altares, lo pensé en relación a mi experiencia vinculada con qué sentía yo que era lo sagrado para mí o lo que yo quería preservar, cuidar. Y siento que es el mundo de la estética, el mundo del arte, la música que me gusta, los objetos que cuido, esas frases que tengo pegadas en mi pared. Entonces empecé a dibujar a partir de esa experiencia mía sobre qué cosas son como tesoros para mí. Y después abrí esa convocatoria a varias amigas preguntándoles, pidiéndoles que me regalen ellas esas cosas que consideraban sagradas, cosas que ellas cuidan, que las emocionan. Entonces fueron, bueno, llegándome un montón de mensajes por WhatsApp, que también fue súper lindo y que creo que superó la posibilidad mía de dibujar. O sea, como que fue un montonazo de material muy precioso. Pero bueno, hice una selección de algunas palabras que resonaban mucho o que se repetían. Y bueno, y armé como estos 55 dibujos que son una mezcla de cosas como cotidianas, algunas un poco más como complejas o ajenas, otras son súper mínimas y simples de todos los días, con la idea de encontrar esa cuestión del altar o de lo sagrado en el cotidiano también. Y después hice algunas cuestiones vinculadas, yo soy sanjuanina, entonces para mí la cordillera es como un lugar de esto de encuentro con algo más sublime o algo más del plano de lo que uno no explica con las palabras. Entonces también hice como un pequeño homenaje a lo que es para mí recorrer la montaña también. Me pareció muy interesante porque somos 9 mujeres que algunas no nos conocíamos y todas venimos como de mundos muy diferentes también estéticos, entonces re diverso. Me parece muy interesante cómo la misma invitación despertó un montón de búsquedas muy diferentes y fue muy precioso lo que pasó también entre nosotras, como encontrarnos en el hacer, sorprendernos de que cómo el mismo disparador había despertado cosas súper diferentes y preciosas y que eso, que a todas nos emocionábamos frente a eso que habíamos decidido cada una preservar o mostrar, digamos. Estoy participando acá en la muestra de los 9 altares. El mío es el más medio pop y lo más kitsch posible. Me interesó la idea del color, de jugar un poco con lo popular, con lo que hay en los mercaditos, donde anda toda la gente todo el tiempo buscando y pensando qué va a hacer de su vida mientras va y viene. Y pensé como en eso, como juguetes, fue medio por ahí. Pero también tiene que ver con el andar y el transitar. Quizás eso, en lo cotidiano uno va y viene mucho, pero tiene que ver con los otros andares y las otras transiciones que quizás son más lentas, pasan más desapercibidas, pero existen y nos van llevando a distintos lados. Por eso hay manos, pies y cosas. Un poco charlando en el grupo dijimos qué buena receta se les ocurrió combinarnos, porque nos divertimos mucho. Fue re lindo, hubo como un clima de hermandad y de festejar todo y celebrar y que a una se le ocurriera algo y que dispararan las otras, que replicara otras cosas, así que hermoso, muy agradecida. Así que dijimos gracias Flor y Claudia, que fueron las brujas que se juntaron a convocarnos, re linda idea.